inolvidable. Una vez tú me dijiste que tú siempre me querías. Temas tan populares como Ni se compra ni se vende, Viva España, Juanita Bonita y Sueño Caraqueño, entre otros, han sido interpretados por este insigne cantor venezolano, quien inició su carrera entonando en autobuses y programas aficionados. Hablamos de Guillermo Enrique Morales Portillo, mejor conocido como Memo Morales, el gitano maracucho o el maracuchito. Yo me llamo Guillermo y el seudónimo de Guillermo es Memo. Entonces el maestro Juanito Arteta me puso, como yo me llamo Guillermo, me puso Memo Morales, entonces el nombre más corto. Y me quedé Memo, 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 y todo el mundo me dice Memo. Ahora el gitano maracucho me lo puso José Fariña en Radio Caracas Televisión, un día grabando con el maestro Billo un programa de Billo, la hora fabulosa de Billo, una cuestión así, y José Fariña me puso el gitano maracucho. Oriundo de Maracaibo, estado Zulia, Memo Morales nace el 6 de abril de 1937 en el seno de una familia de escasos recursos y grandes costumbres. Mi padre se llamó Omar Morales y mi madre Ana Lucía Portillo. Mi papá nació en Santa Bárbara del Zulia y mi mamá en Maracaibo, en lo que llaman, ¿cómo se llama allá? Los aticos. Y entonces, en el año 43, me trajeron mis padres para Caracas, viviendo en lo que es ahora Miraflores. A sus 76 años de edad, recuerda con alegría sus primeros pasos en el canto. Yo cantaba en todos los autobuses y entonces los choferes de los autobuses parece que cazaban la hora que yo salía al colegio para ellos estar pendientes y llevarme, cálmate conmigo, maracuchito. Entonces no me cobraban y yo les cantaba en los autobuses y ahí es mi inicio musicalmente, pues. Yo empecé en un programa llamado Pro Arte Infantil en Caracas, Radiodifusora Venezuela, en el año 1944-45, por ahí. Ahí estábamos Alfredo Sadel, Rafael Montaño, Mario Suárez, estaba Héctor Cabrera, Héctor Murga, ya yo era sangaletón, yo era un muchacho más o menos 8 o 9 años. Y entonces yo en el programa Pro Arte Infantil de Maristela Guanche, que era la presidenta del programa, ahí me gané yo en Pro Arte Infantil, me gané el primer premio y me regalaron un parto y dos pantalones para aquella época. En 1950 se traslada nuevamente a Maracaibo para continuar sus estudios de música y es cuando conoce al guarachero de América, Cheo García. Me gusta, oye, como tú me aprietas, es que me gusta, como tú me besas, es que me gusta, sí, sí. En un programa de aficionados, yo estaba cantando una vez, no sé, como Cheo García dio conmigo, y entonces ellos necesitaban para Garrido y su solista en el año 49-50 un cantante, y entonces Cheo dio conmigo porque el cantante que era Manolo Villalobos se fue de la orquesta. Entonces quedamos cantando Cheo García y yo en el año, yo tenía 16 años. En 1953 comienza a cantar con la orquesta Garrido y sus solistas. Nuevamente en Caracas, en el año de 1955, trabaja con Juanito Arteta en la agrupación La Trompeta de Oro de América. Un día, Cheo García se puso afónico. El maestro Arteta no sabía que yo cantaba, que yo gritaba, pues. Entonces,
se puso fónico Cheo. Y me dice, no se preocupe, maestro. Chale, ¿qué hago ahora? Porque el maestro Arteta, Dios lo tenga en la gloria, él hablaba así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjate, tú te pones afónico y que el Machado no canta guaracha. Lo que canta es paso doble y bolero. Y le dice, no se preocupe, maestro, que el maracuchito le saca el baile. Y el maracuchito se refería a mí. Y como yo me sabía el repertorio de los dos, porque yo me mandé a hacer un uniforme y todo, y tocaban. Después que terminaba de arreglar la orquesta con descargar los corotos, me ponía en mi uniforme y unas maraquitas y ayudaba y hacía coro con. Entonces, ahí me inicié como cantante en Caracas, pues, como quien dice. Tras recorrer una próspera carrera musical, el gitano maracucho forma parte de la orquesta de Luis Alfonso Larraín durante los años de 1959 y 1960. Entre 1961 y mediados de 1964, trabajó con la agrupación de los hermanos Salanis. Un momento inolvidable en la vida de Memo Morales fue la inauguración del Hotel Humboldt de Caracas en diciembre de 1956. Había un grupo que era el grupo preferido de Pérez Jiménez aquí, llamado, bueno, ahorita se me escapa de la memoria. Estuvimos tocando 3 meses allá en el teleférico. Bajaba y subía todos los días. Estuvimos 3 meses y Napoleón, el grupo de Napoleón. Estuvimos tocando 3 meses y ahí un día me dice Marcano, yo quiero que tú me hagas, yo tengo otro tigre por ahí y no puedo ir para la Orchila. Yo fui 3 veces para la Orchila con el grupo de Napoleón. Muy bueno, muy bueno. El Pérez Jiménez con nosotros se portaba muy bien. A los músicos lo quería mucho. Al regreso, Memo Morales nos cuenta su experiencia en la orquesta de la Villos Caracas Boys. Y entonces, no sé qué habló el maestro Villo, que yo comencé con él el viernes 1 de julio de 1964. Notables. Notables. Gracias a su inigualable voz, la simpatía con el público y la versatilidad de interpretar diversos géneros musicales, el maestro Villo Frometa insistió para que Memo Morales formara parte de la Villos Caracas Boys, una de las bandas más importantes de la historia de Venezuela. El año 64 yo estaba cantando en el hipocampo en Altamira y veo bajando por las escaleras al maestro Villo, el que raro Villo por aquí. Entonces te vine a buscar, porque te necesito. Ya no estaba ni Felipe en la orquesta del maestro Villo, estaba cantando José Luis Rodríguez, el Puma, Cheo García, y yo tampoco estaba, porque el maestro Villo lo había sacado, había tenido problemas y eso. Bueno, entonces le digo, caramba, maestro, que mala suerte tiene usted, yo le acabo de firmar contrato, esta gente la semana pasada, los hermanos Salani. No, yo no sé cómo vas a hacer. Le dije, pues no hable usted con los hermanos Salani, porque era un grupo de música europea. Yo trabajaba muy poco ahí, cantaba en la noche 2 o 3 canciones populares, ¿no? Y entonces no sé qué habló el maestro Villo, que yo comencé con él el viernes 1 de julio de 1964. Con gran satisfacción recuerda las innumerables giras que realizó junto al maestro Luis María Villo Frometa. Yo conocí con maestro Villo, o estuve en orquesta y estuvimos en 27 estados de los Estados Unidos. Conocimos como nueve repúblicas, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Santo Domingo,
Yo después conocí Cuba y... Pero en la, San Salvador también estuvimos con la orquesta del Maestro Billo. Y otro que... un día fuimos en Ecuador, estuvimos tocando desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. No nos dejaban bajar de la tarima. Su asombrosa voz le ha permitido interpretar boleros, guarachas, valses y el inolvidable paso doble, género con el cual se ha dado a conocer mayormente. Nuevo circo, nuevo circo. Bueno, fueron varias, pero... Y que tengo que cantar en casi todas las presentaciones mías, ni se compra ni se vende. Juanita Bonita, Si vas a Calatayú, Rumores. Y bueno, yo grabé con Billo 37 pasodobles, 147 temas. Este ilustre zuliano mantiene gratos recuerdos del maestro Billo Frometa, así como el amor que sentía por Caracas. Compositor que se haya enamorado tanto de Caracas como el maestro Billo, fíjate que el maestro Billo le compuso más de 10. Yo grabé como 5, 6 o 7 canciones del maestro Billo referente a Caracas. Grabé Sueño Caraqueño, grabé Epa Isidoro. Grabé, ¿cómo se llama?, un paso doble llamado Canto a Caracas. Cuando empieza a nacer la mañana y se asoma el ave del sol, como suave canción de campana, va naciendo mi dulce canción. Es un canto de amor y esperanza que nos llena de gran emoción. Es el canto de amor de Caracas que nos llega con su bendición. La canción de Caracas. Varios números, varios temas que ahorita se me escapan de la memoria, pero yo grabé como 5 o 6 números del maestro Irefrián de Caracas. Y yo dificulto una persona que le haya gustado tanto un país como el maestro Billo. El gitano maracucho compartió tarima con la Billo's Caracas Boys hasta 1976. Un año después, se une al director musical Renato Capriles. Hicimos dos orquestas, la orquesta de los solistas y la orquesta, una orquesta que era de puras mujeres, que lo fuimos para Valencia, eran los cantantes, éramos Chico Sala y yo, y otra muchacha de Valencia. De ahí, un día me empaté con el combo de Federico, y Federico agrandó la orquesta, le puso tres saxofones, tres trompetas y dos trombones. Entonces yo le dije a Billo: maestro, yo creo que usted me arregle un paso doble. Sí, esa es la última, que tú me pongas a arreglar para la competencia a mí. Y Billo me hizo el arreglo de para la chiquinquira, muy bueno, muy bueno. Y entonces grabé con Federico y La Inmensa. De ahí briqué para La Inmensa otra vez de Renato Capriles, que se hizo la orquesta para ir a Valencia. De La Inmensa me quedé como solista. Junto al gran Cheo García y con un rotundo éxito durante 10 años, forman la gran orquesta de Cheo y Memo, la cual se disuelve en 1994, año en que fallece Cheo. Que tendrá capitel y también cascabel. Posteriormente funda la organización musical Memo Morales, donde canta hoy día, así como en diversos espectáculos donde es invitado. Con total alegría señala lo importante que es la música en su vida. He comido de la música toda mi vida y le digo a la gente, yo no me arrepiento, si volviese a nacer soy músico, pero esta profesión es brava, hay que cogerla con bastante disciplina y organizarse bastante para poderse
para poder llegar a ser alguien en la vida. En la próxima parte, seguiremos conociendo más del intérprete de Ni se compra ni se vende. Notables. Aún con su apretada agenda en el ámbito musical, el gitano maracucho contrajo nupcias en el año de 1968 con Alicia Guérez, con quien tiene 4 hijos. Yo me casé en el año 68, a los 9 meses y 3 días nació mi primer hijo. Después nació Lala, José María Carmen Alicia. Después nació Nacho Mariela en el 71. Y estando en una casa de Villa Margarita, Alicia salió en estado de Gustavito, que es el menor, y tiene ya 35, 36 años de ingeniero. En perspectiva. Nosotros tenemos 4 hijos. Y Memo en realidad para compartir los momentos especiales, por lo menos los bautizos, pero siempre se cuadraba pues la fecha para uno poder disfrutarlo. Por lo menos los 31 de diciembre no lo pasábamos juntos nunca, pero él estaba hasta las 11 en la casa, normalmente lo tocaban en el Hilton, se iba y al terminar pues al día siguiente era que lo celebrábamos el 1 de enero siempre porque, para poder estar todos juntos. Cuando estaba pequeño, primero que nada, bueno, recuerdo mucho sus ausencias cuando trabajaba más que todo con Lavillo, que era casi nunca estaba con nosotros. Y cuando obviamente yo era feliz cuando me llevaba a los conciertos, porque yo pasaba todo el concierto pegado en la tarima de la orquesta. Yo no hacía nada, todos los niños jugando, y yo estaba era viendo toda la orquesta porque me fascinaba ir a todos los conciertos. De hecho, en estos días me conseguí un músico que tocaba con él. Me decía, yo sabía que tú ibas a ser músico porque tú pasabas todo el concierto viendo la orquesta, y yo me aprendí todo lo que hacían, todos los instrumentos solamente viendo. Cuando yo veo a la gente, ya te digo, personas de 70 años, 78 años, que los puedes llegar a ver con un bastón y dejan el bastón de lado y ¡fu! Se llenan de energía y se paran y se ponen a bailar y gritan ¡Memo, Memo, te amo! Yo digo, ¡ay, ese es como el Luis Miguel de mi época! Que uno decía ¡Luismi, te amo! Y efectivamente, Memo es una persona extraordinaria que vive la música y que nos la transmite y logra hacernos vibrar con cada una de esas notas que él saca de ese cuerpecito, como digo yo, porque él es chiquitico. Una de las manías que tiene Memo es oír cuando hay el campeonato de béisbol, por lo menos 5 emisoras al mismo tiempo del béisbol, porque él oye todos los juegos simultáneamente, todo lo que se estén transmitiendo. Por supuesto, ligando las Águilas del Zulia, porque él es de las Águilas del Zulia. Tengo muchas enseñanzas, él ha sido un hombre muy cariñoso, muy respetuoso, responsable, un excelente padre y un mejor esposo. Maravilloso. Una persona me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que tú escuchas muchísimo a tu papá? Y yo no me había dado cuenta, son demasiados temas lo que me gustan mucho de la carrera artística de mi papá. Me gusta mucho uno que le gusta, que canta, que se llama un paso doble, que se llama Fandango de Amores, pero son demasiados los temas que me gustan de él que no tengo ninguno en especial ahorita. Puede ser Fandango de Amores. Ni se compra ni se vende. El Beso. También tiene En España. Que Viva España, que también esa es la sensación. La gente empieza a pegar gritos y a saltar por los aires. Pero hay una que me encanta, y yo no sé si es la parte melódica, que se llama Mambo Moruno, que empieza taratataratarataran, taran, taran, taran. Entonces, mambo, mambo, mambo moruno, mambo, mambo. Entonces él se lanza uno solo y empieza, ¿sabes? Como él hace hermosísimo. Esa es una de las que a mí más me gusta de mí. La luna lunera.
cariñoso, responsable, tres palabras son pocas, pero e incondicional. Honesto, puntual y fiel cumplidor de su palabra. Y ahora en una palabra conoceremos más de Memo Morales. Una canción. Ni se compra ni se vende. Un compositor venezolano. Simón Díaz. Un maestro. Villa Frometa. Un lugar. Caracas. Un concierto inolvidable. Uno que hice la primera vez que canté con la Sinfónica en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño. Una alegría. Toda la vida. Una tristeza. Cuando se murieron mis padres. ¿Qué le hace llorar? Las emociones de una gente que lo haga bien. Un refrán. ¡Ay, qué la vaca vieja está! Un coro de tus canciones. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. ¡Ah! Hoy en día, cuando recorre Caracas al lado de su esposa, siempre le comenta: mira, aquí tocamos una vez, mira, ya hicimos tal cosa. Caracas está llena de recuerdos para mí. El cantor de Juanita Bonita, Parece Mentira, Viva España o Ni se compra ni se vende, se mantiene activo en diversos escenarios de Venezuela y del mundo. Su mayor deseo es seguir cantando hasta el último día de su vida. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas.